el nacimiento de cinco puerquitos con características similares a seres humanos ha causado gran asombro entre vecinos y propietarios de los mismos en la localidad de La Curva, en el cruce de Ocoa, ubicado en el sur del país. La señora Grecia Díaz, propietaria del animal y quien los atiende permanentemente, no descarta que hombres desaprensivos hayan tenido relaciones sexuales con el animal. Entonces, desde el primer día que la trajimos del barraco, la alborotaron unos tipos, pero no reconocí quién eran, pero eran unos tipos de aquí del barrio. Y entonces la puerca parió, eso es un marranito inormal. Se ve que ese mismo día que la trajimos del barraco, la embromaron hombres y nacieron inormal, marranito. La pareja de esposos Felito Pimentel y Grecia Díaz están sorprendidos al ver que esta puerca, propiedad de los mismos, parió estos cinco cerditos con características humanas. Ellos no ven, nomás tienen la seña de los ojos, no ven. Ellos tienen como la lengua pegada, tienen el cielo de la boca como si fuera gente. No es como son los puercos natural, sino como si fuera gente. Mire el remolino. Sí, mire el frente, que eso es, sí, parece más de gente que de puerco. Sí, y entonces mire las patas de ella de gente. Y los piecitos, mire cómo los tiene, mire. Sí, las patitas. Incluso un vecino asegura que puede identificar a uno de los hombres que supuestamente tuvieron con el animal. Yo como que conozco uno con un remolinito en la cabeza. Yo más o menos sé el nombre, pero no voy a tirarlo para adelante. Sin embargo, para el veterinario Rafael Rodríguez, esta situación se debe a un proceso genético en los animales. Miren, no son rasgos de humanos, son deformaciones. Es un animal que sale deforme, tanto como en humanos y otras especies ha salido un animal deformado, pero se llaman daños teratogénicos, porque son a causa de un problema durante la fecundación, durante el embarazo del animal. Pero no hay forma de que el animal tenga, o sea, hijos con un humano, porque no hay una compatibilidad genética. No hay forma de que los genes de un humano se mezclen con los de un animal. En definitiva, los residentes de La Curva en el cruce de Ocoa no salen del asombro y mantienen la curiosidad de saber en realidad el por qué estos cerditos nacieron con algunas formaciones humanas. Junior Trinidad, Objetivo 5.